morning. Thank you so much for having me. It's really a pleasure and a privilege to be here today. I'm definitely going to be shifting the conversation a little bit. As was just mentioned, I'm actually a clinical psychologist by training, but a pain psychologist in terms of my specific field of specialty. Ambos campos, tengo varias partes de especialización y mucho de lo que la doctora coloca. Hablo, pienso que es extremadamente relevante y voy a hablar en ambas de mis charlas del papel de las expectativas y de los factores sociales y el manejo del dolor. El primer tema del cual voy a hablar el día de hoy es el cómo tener una mejor interacción clínica cuando están tratando pacientes y se les da o se les administra o se les quita la administración de opioides. Esta es una de las crisis principales que se están teniendo actualmente en Estados Unidos en la salud pública. Ha habido en los últimos 3-5 años un gran énfasis en el alto nivel de la prescripción de opioides relacionados con eventos adversos. Debido a ello, también sabemos que el dolor, por supuesto, es uno de los factores de salud principales que causa tanto en investigaciones como en el uso de recursos médicos. Es uno de los problemas más grandes que tenemos de salida, por supuesto. Lo que ha sucedido en los años recientes es que hay un cambio enorme de ver cómo se prescribe opioides y si lo están haciendo de la mejor manera, de la más segura o no. Y una de las cosas que sucedió hace varios años es que el CDC, bueno, lanzó unos nuevos lineamientos que servían como la base para la toma de decisiones de médicos y prescriptores en los Estados Unidos. Se enfoca realmente se enfocó a que los opioides potencialmente estábamos tratando de reducirlos, de ver cómo podemos manejarlos, que estaban diciendo los datos de los éxitos, de los resultados, de la asistencia del uso de ellos. Simplemente, probablemente algunos de ustedes han tratado con, cuidados paliativos y también tratamiento de manejo de dolor con pacientes de cáncer, etcétera. Y aquí estamos enfocados con el uso de opioides a plazos bastante largos con pacientes que tienen dolores que duran por años, décadas, que son dolores crónicos y crónicos agudos. Así que estos lineamientos y vamos a ver después otros cambios en estos últimos años. Los lineamientos se enfocaban mucho más en un abordaje más conservador en el uso de opioides porque estábamos viendo los efectos adversos y los impactos que se tienen, ¿no?, con las transiciones a adicciones y a muertes por sobredosis debido al uso de fármacos no prescritos, pero que venían de fentanol o de heroína y otros. Que lo que estamos viendo de la presentación clínica es que es muchísimo más complicada que únicamente establecer un grupo de lineamientos donde se toman datos, se sintetizan, se resumen y tenemos recomendaciones bastante amplias. En la presentación clínica muchas veces vemos muchos problemas interactuando. Hay un paciente con síntomas y dolores complejos y tienen todos los dolores, ¿no? Con dolor crónico, es un nivel significativo de dolor que actúan e interfieren con sus actividades diarias. También tenemos pues síntomas de depresión, de ansiedad, de PTSD. Y tenemos también comorbilidades médicas, por ejemplo, diabetes de tipo 2, presión alta, son las más comunes, así como también una porción de la población, ya sea con historia previa de, trastornos o usos de fármacos o de abuso de sustancias.
por lo menos en mi experiencia, nunca es una situación limpia, directa y que con un problema, con una sola cosa específica a abordar. Siempre tenemos que ver a una persona de forma holística y viendo todo lo que involucra para que nosotros podamos hacer una mejor evaluación. Teniendo esto, bueno, cuando estamos viendo cómo podemos tener a los pacientes que tienen altas dosis de opio o que nosotros queremos de 200 miligramos o a más, o de 50 como equivalente al día, ¿no? Pero hay mucho en el proceso de manipulación de estos opioides. Y vamos a hablar de, y lo voy a mencionar varias veces, realmente el enfoque debe de ser en la función. Y creo que fue una de las cosas que estuvo faltando y que nos llevó justo a esto, al abuso de consumo de opio en los Estados Unidos y en otros lugares. Las personas estaban prescribiendo los fármacos, hubo por supuesto una tolerancia que se entiende, se va incrementando, pero realmente no hubo una buena evaluación acerca de la mejora funcional incrementando el medicamento. Entonces, cuando estamos hablando de la manipulación de los opios, tenemos que preguntar, ¿cómo está tu vida actualmente? ¿Te estás beneficiando? ¿Tienes unas relaciones significativas? ¿Estás mejorando todo o no? ¿O estás todo el día en casa? ¿Ya no estás trabajando tiempo completo? ¿Tienes problemas con tu familia o no? Probablemente con los niveles de opiatos que estás con ingiriendo, etcétera. Y a partir de ello también hay que ver, ¿hay analgesia? ¿Hay mejora en la intensidad de tu dolor? ¿Reduce o no? O probablemente hay que ver que hay una dependencia que se está llevando, pero no vemos la reducción de la intensidad del dolor como quisiéramos verla. Después hay otras razones mucho más obvias de las cuales tenemos que hablar cuando estamos hablando de manipulación de fármacos. Por ejemplo, ¿no? Conductas de desviaciones en vender medicamentos, por ejemplo. Si usted está utilizándolo de forma que no lo estamos prescribiendo. Y también vemos este tipo de conductas en los pacientes. Hay algunas ocasiones en donde nuevamente estamos enfocándonos a los problemas que el paciente se acercan a uno y dice, mira, sabes que no sé si me están ayudando, quiero reducir la dosis, pero tengo efectos secundarios, me siento con mucho sueño, mi familia dice que no soy el de siempre, etcétera. Lo último que queremos escuchar es algo que hemos visto muy frecuentemente, que hay gente en el hospital, están ahí con cuidados de la salud y hay mucha presión para poder reducir los fármacos y a veces se les teme iniciar esta reducción, ¿no? Y decimos que en lugar de abordar las cosas de la forma más sensiblemente posible, a veces únicamente reaccionamos con lo que tenemos a la mano y cuando surge un problema volvemos a reaccionar y volvemos a cambiar y tomar otra decisión. Y eso es como estamos ahorita. Hay como un péndulo que está oscilando en la dirección que es alejarnos de los opioides, pero también tenemos que acercarnos al uso moderado y a los cambios de prescripción de este. Algo que es muy importante saber y considerar, porque esto es una de las consecuencias adversas no deseables, pero es cuando ustedes están considerando manipular y cambiar las dosis, es muy importante hacer una evaluación para ver si hay un trastorno de uso de opioides. Lo que hemos visto frecuentemente, desgraciadamente, es que cuando los opioides se detienen abruptamente en su administración o también cuando ha habido una reducción muy rápida, ha habido muchas consecuencias negativas, incluyendo varios efectos negativos. Entonces,
Las evidencias nos dicen ahora que lo que debemos hacer con estos individuos es empezar a darles Suboxona, por ejemplo, otro tipo de medicamento para que podamos cubrir su necesidad de estos opiatos, pero que no se vaya a una trayectoria de mal uso de ellos. Para ir paso a paso, cuando se salta este tipo de opciones, lo que hemos visto en la letra es que resulta negativo. Lo que queremos hacer es desarrollar un plan de colaboración para poder dar seguimiento a lo que acabo de decir. Esto es algo que el CDC hace como 2 meses emitió, nos dieron los lineamientos y también editaron algo acerca de los daños significativos, de algunos consejos, por supuesto, de cómo hacer una canalización de manipulación de estos fármacos para que se vayan reduciendo con tiempo. Hay investigación al respecto, pero esta es limitada. Actualmente está creciendo y únicamente elegí algunos estudios que son relevantes para el proceso y de lo que sabemos acerca de este. Y probablemente podemos quitar y borrar algunas malas ideas o malos conceptos o entendimientos que tenemos al respecto. Tenemos aquí un centro en Denver, Colorado, de pacientes ambulatorios. Son personas, y aquí el sesgo es que potencialmente son personas que estaban abiertas a que al tempering o a la manipulación de reducción, pero no sabían, pero querían investigar e involucrarse con esta clínica. Lo que se vio es que el 80% de los pacientes que se involucraron en este programa se redujeron del 25 al 100% en las dosis. Sí, aparte de las interacciones clínicas y de estos grupos enormes de datos que nos han arrojado hallazgos, diciéndonos que no han visto cambios significativos en la intensidad de dolores con las reducciones de dosis de opiatos, de opioides. Entonces, hay un miedo, ¿no? Que se cree que el dolor va a estar fuera de control cuando reduzcamos estos opiatos, pero realmente cuando hay reducciones hechas de forma muy sensible y con el tiempo se ve que no se empeora y de hecho se mejora la situación de los pacientes. Otro estudio, este es un resultado diferente para el estudio con ajuste gradual y vamos a ver cuál es el razonable. Este se proporcionó por parte del soporte durante el procedimiento de este ajuste gradual y fue en combinación de una manera mucho más individualizada en el proceso, pero es bastante mínimo. Lo que vieron aquí fue que todo mundo, y este era un RCT y simplemente fue el grupo de reducción o del grupo de soporte, y que de manera significativa mejoraban con el uso de opioides. Sin embargo, el grupo que tenía el mecanismo de soporte instalado obtuvo mejores beneficios en cuanto a lo que esté relacionada con el dolor en la interferencia y eficacia y, por supuesto, cómo es que estaban percibiendo los dolores, los problemas alrededor del opioide. Por lo tanto, la literatura ahora nos sugiere que queremos hacer este ajuste gradual de manera razonable si es que realmente estamos teniendo un soporte o nivel de soporte menor. Y la comunidad que yo estuve mencionando simplemente recibieron estos lineamientos y algunos tips simplemente nos ayudó a disminuir la carga. Este es un estudio a gran escala que hice hace algunos años y aquí tenemos con un entorno distinto. Tenemos un programa en Tampa, estaban por 3 semanas y cada uno de ellos se les estaba haciendo un ajuste gradual de los medicamentos con opioides dentro de este programa o dentro de este caso. Y lo que estuvimos viendo es que teníamos alrededor de 700 admisiones al programa. No sabemos exactamente, pero vamos a ver cuáles son todos los datos. Tenemos algunos presentimientos clínicos con respecto a los resultados de los que tenían con el opioides y algunos que están
están recibiendo este ajuste gradual para el programa, si existían diferencias y cuáles eran los resultados y qué tanto estábamos viendo beneficio de este programa. Lo que pudimos percibir de manera sorprendente, de alguna manera, fue que aquellos que estábamos en el grupo de ajuste gradual de los opioides también mejoraron tanto o como los que estaban en este tratamiento o el régimen normal de sus medicamentos, o los que estaban también con el ajuste gradual, y que estábamos utilizando estos programas de rehabilitación multidisciplinaria. También estamos viendo un gran éxito en este tipo de estudios, y también podemos pensar en diferentes maneras en las que podamos establecer diferentes escenarios para aquellos grupos en los que se está teniendo terapia física y la unión con algunas otras porciones que nos ayuda a tener este éxito de diferente manera para poder administrar o gestionar el dolor y no tener una sola opción. In terms of just day-to-day practice. Aquí vamos a ver las prácticas y cómo es este ajuste gradual de los opioides, y que fue bastante retador o desafiante. Tenemos diferentes facetas, teníamos diferentes tipos de pacientes, había mucha frustración tanto de los pacientes como de los doctores, y donde a veces se sentían que estaban desatendidos, y estábamos hablando únicamente de la población clínica en donde se les estaban proporcionando estos medicamentos por medio de una receta, y ahora se les estaba dando un mensaje distinto en donde estos medicamentos necesitaban tener un ajuste gradual o tener un cambio. Y con esta interacción a veces se sienten como acusados de que estaban buscando alguna droga o que simplemente estaban cambiando su perspectiva hacia ellos negativamente y que no eran justo. Bueno, lo que vemos también comúnmente es que se sienten cómodos para la mayoría, aunque se establezca este programa u horarios de ajuste gradual. Sin embargo, había mucho mayor dificultad con los cambios de comportamiento, así como los aspectos sociales que surgieron durante todo el proceso. Teníamos diferentes partes en donde había problemas de comunicación que establecían o que mencionaron los pacientes, y no poder gestionar o manejar esto de manera cómoda como nos gustaría, en parte por estar limitados por las sesiones de las citas tan cortas, o porque en un periodo si sabemos cuál es el lenguaje que utilizar y no nos podemos comunicar entonces de una manera sensible hacia el paciente, esto pudiera representar o verse como algo que pudiera perjudicar la adherencia del paciente a este programa. Bueno, hasta aquí estamos viendo cuál es la selección adversa que sabemos que existe. Bueno, a pesar de que siempre ha existido y que siempre se nos ha dicho que tenemos a los pacientes de riesgo alto, en realidad hay que proporcionarle estos opioides de manera mucho más cuidadosa. También lo que estamos viendo es que los pacientes con riesgos altos son los que reciben estos regímenes de opioides también altos. Uno de estos es alrededor de la interacción clínica, y tenemos estos pacientes de riesgo alto que realmente va a definirse típicamente por aquellos que tienen estos factores psicosociales en donde se tiene ya un historial de abuso de sustancias potencialmente, o ya tienen alguna comorbilidad psiquiátrica. Quizás tengan algo como un OSA, o que tengamos alguna otra parte de otro panorama de alto riesgo. Algunas veces estamos viendo a los pacientes en los que quizás sean mucho más demandantes, mucho más desafiantes para interactuar de manera clínica, y por lo tanto han recibido mucho mayor cantidad de opioides en otros que otros pacientes, inclusive aquellos que se sabe que podían estar en alto riesgo por uso o mal uso a largo plazo, y que no se les pueda estar prescribiendo estas opciones en primer lugar. Bueno, este proceso se está experimentando por el paciente, y lo que hemos visto es que puede haber este tipo de ajuste gradual y que pueda existir el miedo que existe alrededor del proceso. Nuevamente, esto es algo que nos hace a nosotros como proveedores, no algo que no sea tan sencillo, siempre y cuando
Y luego, al estar bien equipados, puede darnos un mejor resultado. Sin embargo, la mejor manera de que esto esté funcionando y lo que hemos visto, los resultados más exitosos, es tener estas conversaciones abiertas acerca de qué se trata este tratamiento. Bueno, quizás podamos ver alrededor de estos grupos de enfoque para poder ver cómo han pasado esta experiencia de ajuste gradual y al estar viendo cuáles son exactamente los medios, qué es lo que está expresando el paciente, qué ha sido lo más desafiante durante todo este proceso. Así es que no es de sorprenderse que hemos visto en la literatura de manera consistente que en primer lugar que está aumentando el dolor y en segundo lugar tenemos estos síntomas que pueden ser distintos, difíciles de manejar y que a veces se sienten que los abandona su proveedor de salud o si lo hacemos así o si utilizamos este medicamento acá o si quisiera tener más y va a representar un problema en poder volver a utilizar estos opioides. Esto es lo que hemos visto y es a lo que están más preocupados todos estos pacientes y a lo que preguntan más. Bueno, yo podría decir también que esto es importante porque este es el caso en los que los pacientes, aunque el efecto de la analgesia es mínimo o inclusive ausente, ven que es difícil imaginar una vida sin los opioides, porque quizás ya los han tomado por años, inclusive décadas, por lo que mucho de esto se trata acerca de este miedo a lo desconocido. Quizás en este momento no esté bien, o mis funciones no van a ser las idóneas, pero si no tuviera esos opioides, quizás esto sería peor. Es el tipo de comentarios que estarían así, es que prefiero mantenerme como estoy, no quiero ningún cambio, aunque las cosas no vayan lo mejor posible en este momento. Por lo tanto, podemos ver que es una dependencia significativa a nivel psicológico, dependiendo de lo que serían las expectativas si no tuviéramos este tratamiento. También descubrimos en la literatura que los pacientes, cuando estamos en este tipo de grupos y tenemos los cambios en la dosis, algunas veces tienen muy poca preocupación con respecto a la seguridad, saben lo que puede pasar. Sin embargo, la realidad es que están viviendo con dolor todos los días y la idea de que este dolor aumente de manera potencial es lo que predomina en sus mentes por no estar tomando ese tipo de medicamentos. También van a tener esta otra parte de lo que hemos estado hablando como un psicólogo del dolor, pero existe bastante pesimismo alrededor de los tratamientos no farmacológicos y que no son opioides. ¿Cómo ver a alguien como un psicólogo o terapia física, otro tipo de opciones que tenemos disponibles en donde tenemos ya la evidencia sólida que sabemos que va a ayudar con tener resultados positivos para eliminar el dolor? Esto puede ser un problema biomédico, por lo tanto necesito una mejoría biomédica, nada más importa y nada más me va a ayudar. Eso es lo que ellos creen. Y nosotros necesitamos ayudar de manera histórica para poder cambiar la cultura de nuestros pacientes y de todos los que estén proporcionando algún servicio de salud. Las buenas noticias de cómo vamos a abordar este miedo de que el dolor aumente es a través de la literatura. Y muchos de los estudios que ya están en camino o algunos otros estudios, uno con NH o el Sistema Nacional de Salud, con la reducción del opioide y cómo se ve en la práctica y de qué es lo que podemos hacer para poder ayudar a nuestros pacientes mientras se realizan todos estos cambios, nos pueden ayudar a que la gente tenga los mejores resultados posibles. Lo que estamos viendo en todo esto y no únicamente en un solo de los estudios es, y esto incluye las revisiones a gran escala, es el miedo de que aumente el dolor. En esta revisión sistemática, 80% del dolor de la gente se vio mejorado.
Una vez que han disminuido el uso de los opioides, en realidad pudieron llegar hasta una reducción gradual de cero, y que ha sido bastante sorprendente. No es únicamente una reducción, sino que llegaron hasta cero, y 15% de ellos permanecieron igual, por lo que una gran mayoría de la gente no está sufriendo de este proceso. Otro estudio realizado por Frank en 2017 también nos muestra que para la reducción de los opioides y sus resultados, así como la discontinuidad de este tipo de fármaco, pueden ayudarnos a tener una mejoría en las vidas. Y no, estos no fueron los ajustes graduales hasta cero, pero sí fueron una reducción significativa que nos llevaron hasta poder eliminarlo. Bueno, esta simplemente es la información que tenemos en este momento. Estamos realizando este tipo de estudios, los estamos observando. Sabemos que tenemos a miles y miles de personas. Estamos tratando de validar este miedo alrededor. Por supuesto, si tenemos dolor todos los días, si es algo que estamos sufriendo, es comprensible poder entenderlo, pero no creemos que pueda suceder. Sin embargo, si empezamos a hacer algunos cambios pequeños y razonables, podemos ver estas mejorías. También me parece que es bastante importante, especialmente para las comorbilidades psiquiátricas, es poder hablar acerca y abiertamente de qué están utilizando, para qué están utilizando este medicamento, cuál es su función en la vida, si realmente sienten completamente que están obteniendo una mejoría en el dolor. Y algunas veces la gente dice cosas como, simplemente me quita de estar en riesgo. No necesariamente disminuye el dolor de un 7 al 5, pero sí simplemente me quita esta preocupación, me siento más relajado. Me está utilizando como una manera de apaciguar la ansiedad o de con lo que están viviendo todos los días. Sabemos que esta se está utilizando con los opioides y que lo que estamos viendo con el tiempo es que no realmente está relacionado con el dolor. En muchos de los casos, por supuesto, y en algunos otros, por supuesto, no tiene nada que ver. Pero conforme vamos hablando con nuestros pacientes y estamos explorando nuestras ideas, es algo que vamos a ver repetidamente. También la idea de esta estrategia mucho más grande que necesitamos, y que no únicamente son los medicamentos, sino de todo este dolor crónico que se vuelve un problema mucho más complejo, y que no únicamente se va a abordar en una sola dirección, sino que pueden tener diferentes abordajes multifactoriales, y que puedes ver qué tan razonable puede ser obtener un resultado positivo. Ahora, para poder decirlo y que pongamos únicamente enfocarnos en los comprimidos, puede ser algo bastante poderoso poder establecer un plan de tratamiento mucho mejor en el cual ellos se sientan enganchados o comprometidos. Otro miedo que vemos frecuentemente, por supuesto, es esta sensación de quedarse sin nada. Es decir, cuando estamos tratando de adentrarnos un poco más en sus sentimientos, podemos ver a dos grupos. Uno que está hablando acerca de alejarse de todo eso, y es como si sintieran un guajolote frío o un pavo frío. Y es todo este miedo que tienen ahí. Así es que pueden tener esta que han tenido a mayor plazo, o cuando han tenido algunos otros medicamentos, o que no han tenido los medicamentos que están tomando por varios días, es decir, que tengan esta abstinencia por varios días, y que es este sentimiento de pavo frío. Y esto va a continuar con este ajuste gradual. Es algo bastante importante para aclarar qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de todo un proceso en el que estamos trabajando en conjunto para poder llegar a un programa para poder determinar cómo vamos a hacer esta disminución de manera lenta. Bueno, muchas veces yo trabajo en hospitales, yo hago algunos estudios socioeconómicos, y a veces es bastante útil para poder utilizar estas analogías y comparativos.
y poder entender que, o que la gente pudiera entender que hay cierta dependencia física, y es como si fumaran un cigarrillo, o la manera en que lo ven de manera potencial, hacer una reducción en ese momento de manera lenta para poder reducir un cigarro al día cada determinado tiempo y hacerlo todo esto junto y poder hacer una evaluación. Esto puede ser razonable, estamos haciendo un progreso o avance. Realmente lo que queremos quitar es esta culpa o sentirse avergonzados por el uso de los opioides. Una vez dicho esto, le podemos dar todo un plan mucho más pensado, aunque no tengamos toda la información o que tengamos algunos cambios que se necesiten hacer. Lo que es importante es poder tener este programa continuo. Sabemos que tenemos reglas y estándares o regulaciones, y para poder determinar qué tan seguido vamos a ver a un paciente para poderle prescribir un opioide, quizás cada mes, cada tres meses. Sin embargo, si tiene sentido, si estamos haciendo todos estos cambios y poder estar verificando con nuestro paciente de manera regular, quizás un poco más seguido, como cada semana en un principio, por ejemplo. Ahora lo que queremos estar hablando es poder elaborar un plan mucho más concreto con la colaboración del paciente, tomando sus preocupaciones y sus miedos en consideración y equilibrándolo con las necesidades médicas que se necesiten o con las preocupaciones del que va a prescribir, pudiendo tomar en cuenta cuál podría ser el riesgo potencial y ver si se pueden utilizar benzodiazepina o si vamos a poder tener algún grupo de pacientes en donde puedan tener algunos eventos adversos, y tomar en cuenta todas estas consideraciones para su ajuste. Hemos estado hablando un poco más cuando hablemos en general de cuál es la psicología del dolor, pero me parece que es importante poder resaltar, y nuevamente me siento como que estamos llegando a una convergencia con respecto a lo que ya se mencionó con la doctora, y ver cuál va a ser nuestro predictor de los resultados del dolor en cuanto a los factores psicosociales. Si podemos tener un buen resultado con esto, dolor, sin poder tener estos factores psicosociales y sin saber cómo estamos tratando toda nuestra persona, me parece que puede ser bastante poco realista cuál es la expectativa que vamos a tener del manejo de dolor, especialmente con el dolor crónico. Otro componente importante de este ajuste gradual Son los ambientes sociales, el ambiente en el que se encuentra. Nosotros sabemos de los datos que tenemos con numerosos estudios que han observado el reporte de intensidad de dolor en presencia, por ejemplo, de una esposo, una esposa, de una pareja que está ahí. ¿Qué dolor incrementa cuando está alguien ahí que ama a la persona, que quiere cuidarla? Pero de hecho lo está como frustrando cierto nivel de independencia o está limitando, ¿no? O también no está dando las creencias adecuadas en cuanto a la gestión del dolor. Entonces es importante educar también a las parejas de los pacientes para un tratamiento mejor. Hemos visto también que las parejas realmente sí son una ayuda y un impulsor para la reducción de uso de opioides. Lo que ustedes escuchan en general es que sus amigos, sus familiares están preocupados, al menos, ¿no?, de cómo están involucrados en las cosas que están sucediendo, que no son como solían ser, que se quedan en casa, que son menos funcionales, etcétera. Y a veces las personas llegan a un punto que a decir en sus relaciones que, ¿sabes qué? Es algo, tenemos que hacer algo al respecto, no sé hacia dónde estamos llegando el futuro. Y también puede haber alguien que realmente sea como un super campeón en el proceso, sin importar lo que necesiten recibir, como educación directa de haber el por qué tiene sentido. Esto es acerca de maximizar la seguridad, minimizar riesgos. Los vamos a ir haciendo los ajustes poco a poco. Esa no es la respuesta para la gestión del dolor. Y bueno, vamos a tener que hacer y desarrollar este plan para ayudar a la persona, y tendremos que estar ahí en cada uno de los pasos a tomar. Así que algunas de las consideraciones importantes, esto es específicamente enfocado en los doctores y en las personas que recetan al paciente, es que el poder que se tiene
¿no? Potencialmente para que las personas se involucren, puede estar sobre, estimado, cómo se hace el ajuste gradual y el lenguaje que se utiliza con los pacientes será súper poderoso. Sí, muchas veces y en general sienten pena, se sienten como acusados o aislados, se sienten no entendidos, no escuchados y con estas interacciones clínicas. Así que tenemos que pensar bastante en tener más conversación con los pacientes acerca de si están listos, de su resistencia, de sus miedos y de todo el proceso. El proceso puede llevar, de hecho, semanas y hasta meses para que pueda empezar, pero desean que el paciente esté en un lugar estable y bueno para empezar a hacer este ajuste también. Hay algunos tips para poder hablar de forma efectiva. Aquí tenemos... Bueno, esto que bueno, para de todo el proceso, a veces más, a veces los pacientes obviamente quieren que legitimice sus experiencias como reales, que saben que están sufriendo a diario y que tú les crees todo lo que te dicen. Esa es como la base y el fundamento para poder tener una interacción clínica positiva con el paciente y esto debe de establecerse sin importar lo demás. También la validación de datos. Han tratado diferentes medicamentos. Probablemente también ellos probaron diferentes tratamientos sin éxito. Así que validen lo que han hecho y vean cómo pueden optimizar todo esto para el futuro. Realmente en personalizarlo y hacer que todo esto se centre en el paciente. Con las interacciones clínicas nosotros llegamos a con nuestra perspectiva, con lo que pensamos que deben de hacer ciertas cosas y cómo deberían potencialmente hacer cosas diferentes con sus vidas o no, pero realmente hacia dónde quieren llevar la conversación es saber información, cuáles son sus objetivos, sus valores, qué los va a llevar a hacer este cambio en su tratamiento, cómo les gustaría que fuera su vida en 6 o 12 meses, cómo podemos trabajar con ellos, para ellos. Hay mucho más enlace, mucho mejor recepción cuando estamos de esta forma, en lugar de que llegamos de forma autoritaria o que estemos llevando toda la conversación nosotros. Bueno, ya mencioné que no se sientan abandonados, ¿no? Hay que sepan que se está desarrollando todo un plan, que el paciente sienta que al salir de la puerta estamos hablando con una persona, que hablamos también de sus éticas y esto va cambiando poco a poco más. Pero cuando uno se le quita algo y no les das algo a cambio, si estamos haciendo un cambio, si les estamos quitando algo al paciente, necesitamos ser parte de todo este plan y plática. Bueno, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué podemos ofrecer? Tal vez no medicamentos de opio, pero hay que ver qué han tratado de forma exitosa, qué no. Y también puede ser, de hecho, hacer 2 o 3 cosas más diferentes para poder tener una perspectiva mucho más amplia en el tratamiento del dolor de nuestro paciente. Acuérdense que al final del día nuestra obligación es proveer el mejor cuidado clínico. Ustedes son los expertos, ustedes saben de qué se trata, qué significa la reducción y del ajuste de opioides, significa identificar que alguien también pueda tener un trastorno por usos de opios y que probablemente necesiten diferentes terapias de asistencia, de otros fármacos, probablemente no, de los ajustes. Y muchas de las cosas, como se utiliza la palabra alternativa, un tratamiento alternativo para dolor, ¿qué significa? Bueno, rehabilitación interdisciplinaria o otro tipo de tratamientos, pero hay que apoyar todos los impactos que puedan tener y también ver qué tanto costo efectivo pueden resultar las diferentes opciones. Estas opciones como alternativas hay que también tomarlas e integrarlas de forma crítica desde el principio para poder tenerlas dentro del plan de ajuste de tratamiento para reducir su dolor. Y finalmente, creo que
Siempre hay que ver lo mejor que podamos dar para el paciente. Es algo, sí, la parte terapéutica es, puede ser también lo más difícil, puede ser desafiante. No siempre va a hacer lo que quiera el cliente cuando empieza a interactuar contigo, pero el que te tomes el tiempo para hablarlo, para que, bueno, pavimenten el camino y creen unos fundamentos, les va a ayudar a los pacientes a que ellos se interesen en el proceso y que hagan cambios que al final va a resultar en cambios positivos, ya sea para reducción de dolor, el mejoramiento de funciones y también mejoramiento de su vida en general. Muchísimas gracias.